Al escribir el libro ha habido sorpresas muy grandes para mí y eso es lo que quería contarles. Si ustedes ven la imagen, ahí representa un cataclismo digital, que es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Y es que estamos entrando en lo que es la cuarta revolución industrial, y en esta cuarta revolución industrial van a haber muchos cambios. Algunos países de repente o algunos grandes van a sufrir cambios muy drásticos y algunos pequeños innovadores pueden surgir. Entonces, si pensamos que ya los filósofos anteriormente habían pensado que, bueno, quisiéramos entes inteligentes que trabajen de forma autónoma para nosotros, pues Aristóteles había pensado que no existiría más esclavos si todas las cosas que tuviéramos pudieran trabajar de forma autónoma, ya sea obedeciéndonos o notando la necesidad. Por ejemplo, él hablaba de una lira que tocase su propio acorde. Y el término inteligencia artificial en realidad fue acuñado en 1956 y actualmente es un campo de investigación próspero donde bueno, se trata de estudiar entidades que puedan percibir, razonar y tomar decisiones en un entorno de forma apropiada. Si ahora habláramos de, por ejemplo, Aristóteles y tuviera no solo una lira, pero un teléfono inteligente que le sugiere canciones de su agrado, que predice la escritura, que clasifica automáticamente el correo electrónico si es spam o no, traduce textos, reconoce los rasgos faciales, puede pintar, componer canciones, y organiza actividades. Por ejemplo, le puede pedir un Uber y este Uber puede ser un carro que venga con, o sea, un carro sin conductor, ¿no? O sea que las aplicaciones son variadas y ya hay muchas empresas que están explotando la inteligencia artificial. Bien, los algoritmos de inteligencia artificial actualmente pueden simular el procesamiento cerebral gracias a avances en estos algoritmos y gracias también a los supercomputadores y a la gran cantidad de datos, ¿no? Tareas muy sencillas como el procesamiento de imágenes o como reconocer una cara, por ejemplo, los humanos la hacemos de forma muy sencilla, pero esto era un reto para todos los computadores y para los algoritmos, ¿no? Un evento que ocurrió en 2016 es que una inteligencia artificial pudo derrotar a los campeones de Go, que es una inteligencia artificial que juega este juego estratégico que es muy complejo. Antiguamente los algoritmos tradicionales no podían resolver este problema, pero actualmente los campeones de Go han sido derrotados y eso ha sido un desafío para el ser humano en su capacidad de estrategia y de creatividad, y bueno, ha hecho pensar mucho también a los filósofos en lo que podría acontecer. Las predicciones de 10 a 15 años dicen que la inteligencia artificial podría duplicar las tasas de crecimiento económico mundial y aportar con 15,7 billones a la economía mundial. Esto gracias a la introducción de una fuerza de trabajo virtual, del incremento de hasta un 40% en la productividad laboral y el desarrollo en innovaciones con flujos de ingresos. Lo que se espera entonces es una alta competitividad en cuanto a empresas y países, y el desafío más grande será que estas empresas logren aprovechar las mejoras de productividad de las invenciones de la inteligencia artificial y al mismo tiempo de poder evitar un mayor desempleo y una mayor desigualdad. Eso será en los próximos años. Y entonces, comparando, por ejemplo, Bolivia, que es un país que tiene más o menos el doble de población que lo que tiene Dinamarca, ha exportado en 2017 $8,000 millones, y su economía se basa en recursos naturales, principalmente minerales e hidrocarburos. Mientras que si comparamos con un país que basa su economía en innovación como Dinamarca, ellos han exportado casi 10 veces más
que Bolivia el mismo año, ¿no? Entonces habría que pensar si es que Bolivia podría, gracias a esta, este cataclismo digital o esta revolución industrial que viene, poder replantearse hacia una innovación o hacia una economía basada en innovación. Y entonces, la innovación, ¿qué cosa es? La innovación es la comercialización de un producto que tiene que ser mejorado y que además mejore un servicio en un mercado, ¿no? Y para algunos estudiosos es la causa fundamental del desarrollo económico. En el libro están todas las estrategias de inteligencia artificial que se han planteado, bueno, del 2017 al 2019. Vemos que países como Canadá, que fue el primero en plantear una estrategia de inteligencia artificial, bueno, tiene un presupuesto bastante alto, y todos los países que ya han presentado, entonces vemos que tienen presupuestos muy importantes. Incluso dentro de los primeros países está México, que México ya ha presentado una estrategia, ¿no? Hay otros países que todavía no tienen una estrategia, pero la están desarrollando o tienen algún plan o tienen el deseo de tomar alguna medida, como por ejemplo Brasil, que ha creado 8 laboratorios de inteligencia artificial, ha adoptado los principios de inteligencia artificial de la OECD, o por ejemplo Colombia, que ha creado un centro para la cuarta revolución industrial. Y entonces, sí, son varios los países que tienen ya iniciativas, pero hasta donde yo he podido investigar, Bolivia no tiene una estrategia de inteligencia artificial. Entonces sería una gran oportunidad llevarla a cabo. Ahora, los grandes logros o las grandes fortalezas que tienen los bolivianos y sus oportunidades, ¿no? Y yo tenía la intuición de que los bolivianos tenían una cultura de emprendimiento, y felizmente esto ha sido corroborado con investigación que he hecho, que justamente la Escuela de la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana ha hecho un estudio bien profundo sobre todo lo que es emprendimiento en Bolivia y ha comparado con varios países a nivel mundial, 70 economías, y realmente los bolivianos son los que tienen la más alta percepción de su capacidad como emprendedores y tienen la mayor motivación para emprender. Eso realmente se saca medalla de oro, ¿no? Pero no es solo su percepción de capacidad y su motivación a emprender, sino que realmente, efectivamente, en la región de Latinoamérica y el Caribe, Bolivia ocupa el tercer lugar en emprendimiento e innovación, ¿no? Es decir, que no es solo su motivación y sus ganas de emprender, sino que también lo es. En realidad, 3 de 10 personas o 3,5 de 10 personas tienen un emprendimiento, ya sea formal o informal. Por otro lado, otra ventaja, otra fortaleza que tiene Bolivia es su demografía, porque es un país joven. La media de edad es 24,6 años aproximadamente, y eso quiere decir que la mitad de la población tiene menos 24,6 años y la otra mitad bueno, es mayor a esa edad. Y justamente los emprendedores más activos son aquellos que están en ese rango a partir de los 25 años, ¿no? Por otro lado, una oportunidad que Bolivia tendría es que la naturaleza de los negocios basados en tecnologías de inteligencia artificial no requieren grandes inversiones en maquinaria. Mayor inversión o el éxito de los proyectos está dado por los expertos que desarrollan estas tecnologías o estas innovaciones, es decir, el know-how, el saber cómo hacer las cosas. Si el gobierno entonces invierte en educación, invierte en gente que esté trabajando, que tenga ese know-how, entonces van a poderse hacer todas estas innovaciones. Y por otro lado, los costos operativos en Bolivia pueden ser más ventajosos que en otros países. Por ejemplo, pensando que el mismo salario que en Bolivia se puede tener,
desarrollando una innovación en Bolivia con 5 ingenieros, esta misma innovación que se la desarrolle, por ejemplo, en los Estados Unidos, va a ser mucho más cara de desarrollar en los Estados Unidos que en Bolivia si se tiene la gente apropiada, ¿no? Entonces Bolivia ahí tendría otra oportunidad o fortaleza. Dentro de otras oportunidades importantes es que esta revolución industrial está comenzando, se dice que va a durar los próximos 20 años, donde va a entrar con gran esplendor, y promete saltos rana. Estos saltos rana quiere decir que, por ejemplo, en Asia se ha visto emprendimientos o negocios que gracias a su alta interconexión de dispositivos móviles, pues han crecido en una forma espectacular de entre 1 a 3 años, cosa que a las empresas les tomaba 10 años de lograr hacer empresas grandes, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que en Asia ellos tienen la mitad de la población mundial. Entonces Bolivia tendría que enfocar también su mercado hacia afuera, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar esos saltos rana de tecnología. Por otro lado, a nivel mundial hay muchas expectativas de que la tecnología pueda ayudarnos a vivir en un mundo mejor. Y por ejemplo, están los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que se promueven, que se quiere llegar a pobreza cero, un trabajo más digno, salud para todos, etcétera, ¿no? Por otro lado, hay varias organizaciones que promueven la inteligencia artificial para el bien, de Google, OpenAI, o por ejemplo hay un laboratorio Milan, muy importante. Hay herramientas open source que todos pueden acceder y con las que se pueden desarrollar aplicaciones. Y por otro lado, entonces están plataformas gratuitas con servidores GPU que pueden utilizarse para hacer experimentos. Ahora, la parte dura, claro, son los desafíos. Y en los desafíos es lógico que pensemos en que la competencia internacional es muy fuerte. Han visto, bueno, hay presupuestos sumamente importantes. Es para muchos países una prioridad nacional. Esto de las estrategias de inteligencia artificial. Por ejemplo, Putin dijo que quien liderara la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Entonces ya se pueden imaginar la competencia que es para muchos países ser líderes en inteligencia artificial. Por otro lado, la generación de talento, ¿no? Tener buenas universidades que estén preparando a la gente. Y en realidad, por lo que yo he visto también, bueno, los bolivianos tienen una muy buena preparación en cuanto a ingenierías, matemáticas, todo aquello. Habría que enfocar un poco más a lo que es inteligencia artificial. Pero una vez que estos expertos se desarrollan en el país, entonces, ¿cómo hacer para que no se vayan? Porque después, con los salarios que hay en otros países, esta gente muy preparada, entonces podría irse. Y entonces hay que generar un ecosistema de innovación que no solo genere el talento, retenga el talento, pero además pueda atraer expertos extranjeros, ¿no? Y no solo eso, también sino atraer inversionistas. Muy importante. Y por otro lado, otro desafío es que según los expertos en startups ven que las percepciones que ellos tienen respecto a las condiciones de los startups en Bolivia son muy malas, hay mucha burocracia, no hay apoyo para estas startups no hay inversión. Entonces es muy difícil y a pesar de eso la gente está haciendo su startup, su innovación. Claro que el 95% de los emprendimientos en Bolivia tienen un mercado local. Entonces habría que darle la vuelta a ese 95% para hacer que esas exportaciones salgan. La estrategia que se propone es un gobierno que sea el impulsor, más 7 pilares de éxito y claves de éxito. Dentro de esos pilares, pues, atacar principalmente a la atracción de inversores y expertos, y como lo había dicho antes, generar un ecosistema apropiado, hacer una excelente selección y administración de proyectos. Ahí tendrá que haber un cuidado muy especial en qué proyectos se van a apoyar y cómo se manejan las finanzas.
El tercer punto es un punto que se ve en muchas de las estrategias de inteligencia artificial, que es la eliminación de obstáculos y tomar decisiones sumamente rápidas, ¿no? Tener una rapidez total para tomar decisiones. La educación, que creo que es uno de los capítulos más largos del libro, donde con, yo creo que cambios sencillos se puede hacer grandes cambios, ¿no? En cuanto a mejorar la educación. Apoyar mucho el emprendimiento, facilitar la innovación, todo lo que sea necesario. Hacer un trabajo muy colaborativo con la industria, ¿no? Y además tomar en cuenta qué infraestructura física y digital es necesaria para realizar los proyectos de inteligencia artificial. En cuanto a educación, pues muy importante considerar que desde la escuela, la universidad e incluso en el trabajo, es muy importante considerar el aula invertida, donde el profesor es más bien un facilitador, ¿no? Que se pueden tomar cursos magistrales que estén dispuestos en la red. Y entonces el alumno mirará eso, pero después en clase discutirá o, por ejemplo, hará un trabajo en base a problemas, ¿no? Ellos tienen que resolver un problema y considero yo que los alumnos se pueden organizar muy bien entre ellos, ¿no? Y que tienen un problema y lo resuelven con mucha creatividad. Después habrá que actualizar los contenidos que se les está enseñando, ¿no? Para que estemos a la par de todos estos descubrimientos y estas innovaciones. El inglés es una herramienta fundamental porque todos los libros de inteligencia artificial y toda la ciencia está en inglés, entonces es muy importante que ellos dominen este idioma. Y propongo, por ejemplo, estos clubes de programación robótica, innovación, ciencias y artes, que si pensamos que somos patrimonio intangible de la humanidad con el Carnaval de Oruro, ¿no? Donde pues, la gente tiene esa fe y esa devoción, que podría con esa misma fe y devoción dedicarse a clubes de plica, ¿no? Y trabajar para que desde muy pequeño los niños se vuelvan innovadores, que trabajen en estas tecnologías de punta. En el libro hablo un poco sobre la mentalidad de crecimiento, que da muchos y excelentes resultados últimamente, y principalmente esta habla de lo que se consigue no es tanto una inteligencia nata con la que uno nace, sino que eso se puede cultivar a través de el trabajo, y creo que eso se debe enseñar también en los colegios y incluso en los trabajos, ¿no? Y la meditación que actualmente está dando muy buenos resultados en todo ámbito. En cuanto a innovación, propongo, por ejemplo, incubadoras en todas las universidades donde siempre se trabaja en grupos interdisciplinarios, una persona que sabe de inteligencia artificial, alguien que sabe de negocios y un comodín que podrá saber. Bueno, ahí tendrá que ser todas las áreas, ¿no? O sea, puede ser medicina, economía, arte, derecho, cualquiera de las áreas que se combinan para crear una innovación. Finalmente, creo que lo más importante es que para llevar a cabo esta estrategia es tener confianza, tomar decisiones ágiles y ser muy flexibles, tener excelente comunicación y colaboración. Pensar mucho en la inclusión y la diversidad y tener una excelente gestión de proyectos. A la vez, pues seleccionar los proyectos que con la mínima inversión se pueda lograr el máximo retorno y ser muy éticos porque la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa. Les agradezco por su atención. El libro ya está en Amazon y también pueden ustedes descargarlo de la página web.